no había marcado el intendente Rubén Rivarola, llevar a cabo, continuar por segundo año consecutivo con estas vacaciones de invierno, y la verdad que el balance final es un notable éxito por la gran cantidad de participantes, de chicos que han participado inscripto en la colonia, y también se han ido sumando en los distintos días diferentes escuelitas deportivas de los barrios que se fueron sumando a las funciones de cine, se fueron sumando también en las actividades que hicimos en las aguas danzantes, algunos otros invitados especiales que logramos congeniar con cada uno de los delegados. Así que bueno, la verdad que un éxito las colonias, y bueno, vamos creciendo y vamos sumando actividades todos los años, y bueno, el año que viene el desafío es que sea mucho mejor que la de este año y que más chicos se acerquen. Siempre todas las actividades que hacemos de acá del municipio son totalmente gratuitas y de libre acceso para todos los vecinos y vecinas de Palpalá. Me parece muy bien, está muy bien organizado, espero que siempre sigan así, para que los chicos se diviertan, aparte comparten un rato lindo, porque ellos están aburridos, aparte pues no tenían muchas clases, que siempre siga así el intendente, siga adelante para que participen todos los niños. Es muy fundamental que ellos vengan, se diviertan. Muy lindo compartir con los chicos de todas las edades, y es un espacio que nos brinda la municipalidad justamente para preservar el estado emocional, físico y espiritual también. Y este interactuar con los chicos ha sido una experiencia muy linda y que se repite en otra oportunidad.